buenas tardes tengan todos ustedes que nos escuchan, ven, sintonicen, sienten aquí en soleradio.com. Este es el licuado informativo. Mi nombre es Toño Diosdado. A una edición más de esto que es el noticiero aquí de soleradio.com, que usted y yo y todos aquí hacemos posible. Hoy, viernes 18 de febrero, ya. Ahora me quedé en el 10 y tantos, 10 y esto, ya 18. Ya 10 días literal de terminar el mes de febrero, segundo mes del año. Que se ha ido muy rápido, eso sí es verdad, después de, como siempre dicen, que los eneros duran una eternidad, 60 días. Pero bueno, ya estamos en febrero, a tiro de piedra de marzo y a tiro de piedra relativamente de la fecha en la que inicia la primavera, que si no me equivoco es el 21 de marzo. Así que, pues bueno, ya atentos y listos para cuando llegue. Invítalo rápidamente a que nos siga en redes sociales antes de empezar las noticias del día de hoy. Estamos en Facebook ahorita a través del licuado informativo, aquí en la transmisión que usted nos está pudiendo ver y escuchar. También estamos en Twitter, en Instagram. Estamos también en WhatsApp al 8714100742. Le repito, 8714100742. Además, también en YouTube, pues bueno, como Soli Radio. Ahí teclea Soli Radio, nos encuentra en nuestro canal y puede ahí suscribirse, activar las notificaciones. Y ahí los contenidos del licuado y de todos los podcasts que tenemos, ahí le van a aparecer. Para que si no lo puede ver en vivo, pues bueno, tenga la oportunidad de disfrutarlos on demand, cuando usted quiera, en la casa, en la oficina, baño, si usted quiere, comiendo, ahí en un break que tenga en la calle. Y si no, también, si los quiere ver también on demand, también está la opción de verlos de nuevo por nuestra página de Facebook, donde se quedan todos nuestros lives. Así que bueno, ahí está la oportunidad. Y bueno, empezamos sin más ni menos con el licuado del día de hoy, con notas de todo tipo, y arrancamos con esta que está ubicada aquí en la ciudad de Torreón, donde emitimos aquí el licuado informativo. Y es que se acaba de anunciar, bueno, se le preguntó, mejor dicho, al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, sobre este encuentro que se va a tener entre alcaldes de la zona metropolitana de La Laguna, tanto de Coahuila y Durango. Hay que recordar que La Laguna está comprendida por municipios tanto de Coahuila como en este caso de Torreón, por ahí, si no me equivoco, Matamoros, San Pedro, Madero, y también en el caso de Durango, pues bueno, Lerdo, Gómez Palacio, Duque Tlahualilo, Mambimí, toda esa zona, digamos, metropolitana, es parte de La Laguna. Y bueno, se va a efectuar una reunión justamente de la cual habló el alcalde Román Alberto Cepeda, donde, pues bueno, se busca solidificar, pues, muchos de los temas metropolitanos y sobre todo ver la posibilidad, es un tema muy interesante, de homologar reglamentos. Por ahí hay una asociación civil llamada Metrópoli Laguna, justamente, a la cual mando saludo por allá a Talia Romero, quien es parte de, que bueno, ha impulsado a trabajar este tema de el unificar esfuerzos entre los municipios de La Laguna, sobre todo para temas de homologación de reglamentos. Por ahí, por ejemplo, temas de tránsito, de agua potable, de por ahí gobernanza, por así decirlo. Entonces, por ahí mencionaba el alcalde de Torreón, el nuevo alcalde de Torreón, Román Cepeda, que se van a hablar de esos temas, y es posible, si se da un buen entendimiento, que se pongan de acuerdo para que los reglamentos, algunos, no todos, se empiecen a homologar. Así que es una buena noticia, sobre todo porque ya, digo, a pesar de que son dos estados diferentes, pues bueno, nos une una mancha urbana, y además, pues bueno, será más fácil de que, por decir, ¿no?, a lo mejor hablando de hacer un pago de, no sé, del agua, más así sería que hubiera un pago como homologado entre todas las municipios de la zona conurbada de La Laguna, y no pagar a lo mejor en un municipio más y en otro menos, o así, sino que sea como que un mejor orden. Y a lo mejor también en temas de tránsito, ¿no? De que, ching, me quitaron mi placa en Torreón, pero es de Gómez y todo eso. Entonces, te vieras ese tipo de trámites, a lo mejor, que pueden tardar más, y al haber una unión de reglamentos, una homologación de reglamentos, mejor dicho, da pie más fácil a que todo sea un poquito más fácil, ágil y sobre todo mejor para la gente que vive aquí en La Laguna, considerados laguneros, pero tanto del estado de Coahuila y de Durango. Así que bueno, con eso cerramos la nota local. Ahora nos vamos a la nota nacional. Oigan, por ahí, ¿se escucha el fondo? Por ahí no escucho nada. ¿Tenemos algo? Ahí está ya. Ya, perfecto. Aquí tenía bajito ahí. Vámonos ahora a Quintana Roo, y resulta que Roberto Palazuelo, nuestro diamante negro por ahí, actor y empresario, y recientemente ya visualizado en la política nacional, bueno, estaba contemplado, o era uno de los precandidatos, mejor dicho,
por parte de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Era muy cantado que era el candidato que iba a quedar, pero por ahí hubo una serie de, se puede decir, escándalos de temas que fueron surgiendo en estos días, y por ahí al parecer el partido ya se arrepintió y acaba de anunciar que Roberto Palazuelos ya no será candidato a la gubernatura de Quintana Roo por parte de Movimiento Ciudadano. Y se había comentado el día de ayer, jueves, que la posibilidad de quien lo pudiera suplir iba a recaer en el senador, si no me equivoco aquí el nombre, José Luis Pech Vargas. Ese es un senador que hasta no hace no mucho estaba en Morena, y por ahí, por lo que yo quiero suponer, se le ofrecieron la candidatura al gobierno de Quintana Roo y dijo, órale va, entonces se ligó ya de Morena, todo eso. Pero al parecer, entre ayer jueves y hoy viernes, algo pasó, que al final no se pusieron de acuerdo. Dice José Luis Pech que al parecer notó cierta, pues, falta de unidad para que él pudiera ser candidato. Entonces dijo, ¿saben qué? Pues a lo mejor igual y no. Entonces, ahorita pues el partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo está buscando candidato, después de que acaba de anunciar de que Roberto Palazuelos ya no será más su candidato buscando la gubernatura, que en cuestión mediática yo veía muy viable que pudiera ganar. Ahora pues siento también que el Movimiento Ciudadano pierde un poquito de poder. Digo, yo no vivo allá, puede que haya un candidato o candidata con un poder similar o mayor, o empuje, mejor dicho, que pudiera ganar la elección para el partido. Pero bueno, con Roberto Palazuelos pierden un poquito, pero al final deciden que lo mejor es que no participe y se haga a un lado. Entonces esto pasó en Quintana Roo. Ahora nos vamos hasta la otra parte del mundo, si quieren, por el Pacífico, hasta Hong Kong. ¿Y por qué nos vamos hasta allá? Y resulta, bueno, después de que la variante Omicron estuviera surgiendo en el mundo y provocaba problemas en muchos países, entre ellos México, que hubo un brote fuertísimo en el mes de enero, yo fui parte de él, también Montes, que también fue parte por ahí de este contagio, Hong Kong está viendo en este momento un brote muy fuerte de COVID, y esto ha desencadenado que los hospitales en Hong Kong estén al 90%, escuche bien, 90% de su capacidad. Es un número altísimo para un país que relativamente es un país desarrollado, si bien no es tan grande en extensión, pero es un país muy muy desarrollado en cuanto a economía, en cuanto a gobierno y en cuanto a infraestructura. Entonces, por ahí se menciona que ya ha alcanzado el límite de camas, y lo que están haciendo, si usted, de hecho, si pueden ver las fotos ahorita en la transmisión de licuado, ahorita lo estamos poniendo, están tan llenos que están poniendo a la gente afuera de los hospitales. O sea, literal sacan las camas, están poniendo ahí los sueros, los aparatos y todo. Es una cuestión, pues, de mucha, o sea, llama mucho la atención, sobre todo por el país que estamos hablando. Por ponerle números, el jueves simplemente Hong Kong reportó más de 6,000 casos de contagios nuevos de coronavirus allá en aquel país. Y bueno, lo que está manejando el gobierno de Hong Kong es, por ejemplo, para mitigar un poquito el tema de poder tener lugar en los hospitales, es que a la gente que tiene a lo mejor síntomas más leves la pueden regresar a sus casas o la dan de alta, y a la gente que está un poquito más grave es la que están dejando en los hospitales. Pues bueno, muy buena vibra para Hong Kong, esperamos que salgan pronto de este tema, que fue un tema que en México vivimos no hace muchos meses, de saturación a los hospitales, sobre todo pues ese gran trabajo que al día de hoy y siempre reconoceremos, y hago un hincapié el día de hoy a todas las doctores y doctoras que se han rifado y son unos chingones en lo que han venido haciendo toda la pandemia, arriesgando su vida y ayudando a rescatar la vida de los demás. Ahora nos vamos hasta, híjole, pues es que aquí está, vámonos a Abu Dhabi, ahí está, ya encontré, Abu Dhabi. Y es que en la nota deportiva, ayer hubo una reunión entre la gente, digamos, altos directivos de la Fórmula 1 con los directores de escuderías y todo. Y es que si usted recuerda, en el último campeonato de Fórmula 1, el cual ganó Max Verstappen en la última curva, en la última vuelta, mejor dicho, ante Lewis Hamilton, justamente esa carrera y ese suceso fue muy, muy, muy pues analizado, criticado, porque al parecer Michael Masi, que es era el director de carreras de la Fórmula 1, ya no lo es, antes le platicaré de esto, tomó una decisión controversial, porque prácticamente en la última vuelta algo pasa, decide tener la carrera, la reanudan, y esto provoca que, bueno, la diferencia entre los coches se reducía, o sea, a lo mejor la ventaja que tenía a lo mejor Hamilton de Verstappen en distancia a tiempo se recorta, y esto ayuda a que Verstappen rebase a Hamilton. Y fue muy criticado incluso por el director de Mercedes, Toto Wolff, también fue por ahí rechazado por el tema de
de Red Bull por parte de Christian Horner, que dijo que pues no había ninguna polémica, pero al parecer ya platicando dijeron, a lo mejor tu decisión no fue tan buena, no vamos a dejar que Marvel, o sea, bueno, no vamos a quitarle, mejor dicho, Marvel está en su campeonato, pero la decisión como tal, logística, no fue buena. Así que Michael Masi, que era el director de carreras, queda despedido de la Fórmula 1 y por ahí pues bueno, se estará checando pues quién pudiera suplirlo y pues bueno, quién pudiera llegar a su lugar. Pero bueno, una situación muy polémica en su momento que ahora pues ya cobró su primer cabeza, en este caso con Michael Masi. Y bueno, terminando el licuado, nos vamos ahora a Estados Unidos. Y es que si usted es fan de las series y de las películas, sobre todo series políticas o a lo mejor documentales sobre políticos o gobiernos o así, justamente van a estrenar en Showtime, es una plataforma, tengo entendido, canal, la serie The First Lady. Y esta serie va a relatar a lo largo de 10 episodios a las mujeres que han sido las primeras damas más icónicas en Estados Unidos. Por poner algún ejemplo, bueno, hablar de Michelle Obama, quien fue primera dama y esposa, bueno, sigue siendo esposa de Barack Obama. También van a hablar un poquito sobre Eleanor Roosevelt, que fue por ahí esposa de este presidente, y también de Betty Ford, quien fue también esposa de Henry Ford. Ahora, estas tres, digamos, bueno, no personajes, porque fueron personas que estuvieron en la vida real. Por ejemplo, Michelle Obama va a ser personificada por Viola Davis, que es una actriz famosísima en Hollywood, muy reconocida. En el caso de Eleanor Roosevelt va a ser Gillian Anderson. Si usted se acuerda de los Expedientes Secretos X, o por ejemplo ahora recientemente con Sex Education, ella es la actriz que sale en estas series. Y en el caso de Betty Ford va a ser Michelle Pfeiffer, que si usted no se acuerda de ella, pues bueno, échele una ojadita más para atrás con Scarface, con Al Pacino, y ahí se va a acordar y va a ver pues quién es Michelle Pfeiffer. Entonces bueno, va a ser una serie, pues a mí me llama mucho la atención, a mí me gustaría pronto verla porque no me imagino qué es lo que va a plantear. Y aparte dicen que van a centrarse sobre todo en las primeras damas, o sea, no tanto en los presidentes, sino más bien en las primeras damas, cada una de ellas, lo que hizo y el hecho de, pues bueno, también lo que se dice siempre, que si usted quiere saber cómo va a accionar el presidente, pues voltea a ver a la primera dama y la capacidad de la primera dama. Entonces, por ahí, bueno, checar qué historias nos cuentan, qué anécdotas, qué datos que a lo mejor no sabemos, y bueno, será muy interesante revisarlo. Y se dice que bueno, para México estará llegando en este año 2022, no se sabe todavía en qué mes y a través de qué plataforma, posiblemente sea Netflix, Amazon, HBO Max o Paramount Plus, quién sabe, pero bueno, habrá que estar pendiente. Y por decir otros nombres por ahí de la serie, estará también apareciendo en esta serie Dakota Fanning, por ahí también Kiefer Sutherland, quien salía mucho en 24 a inicios de los años 2000, y perdón, Aaron Eckhart, que si usted se acuerda de él, era uno de los actores que salió en esta última película de Batman, que se volvió después dos caras. Así que bueno, poner la atención a The First Lady y lo que van a contar, porque va a estar interesantísimo lo que puede decir. Y con esto terminamos el licuado del día de hoy. Agradecerle el favor de su compañía y de su presencia. Mi nombre es Toño Diosdado y a nombre de producción, allá Cristian de la Fuente, productor ejecutivo, José Manuel Mons en producción y general de producción, Seimi en diseño, Gerardo Tizen en administración, todo el equipo de host que hace parte también aquí de Soli Radio, usted y un servidor Toño Diosdado. Lo espero el próximo lunes aquí a partir de la 1:30 de la tarde a través del licuado informativo en soliradio.com. Y le recuerdo, suscríbase y síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también en WhatsApp, en YouTube como Soli Radio. Suscríbase, active la campanita y créame que ese clic que usted da es muchísimo, muchísimo para nosotros. Así que, pues bueno, lo esperamos este lunes, 1:30 de la tarde. Fin de semana, vámonos a descansar. Pásela bien, cuídese, póngase muy abusado con si usted va a manejar, pues no tome por ahí. Evitemos temas de accidentes, evitemos temas de tragedias. Y sobre todo, pues bueno, recuerde usted que si va a manejar, hay gente esperándolo en casa, o si vive solo, pues tiene también familia o amigos que lo van a estar preguntando por usted. Así que, pues, déle tranquilidad, regálese tranquilidad. Y pues, pásela chido, pásela padre y disfrute este finecito de semana. Nos vemos aquí el lunes. Cuídese, tápese del frío, coma rico. Aquí nos vemos en el licuado informativo. ¡Chao! We'll be right back.
Libertad en comunicación. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify.